te lo dirá. Este viernes se llevó a cabo la 53ª edición de la tradicional representación del Via Crucis de la Cañada en el municipio del Marqués, considerada la más importante de la entidad. En dicha representación se contó con la asistencia de más de 20.000 espectadores, así como la participación de 105 actores que significaron la vida de Jesucristo. El recorrido comenzó con el juicio de Jesús en la Plaza de San Pedro, hasta los palacios de Anás, Cifrás, Herodes y Pilatos, siguiendo de ello las tres caídas, así como la pasión y muerte de Jesucristo en el Cerro del Bautisterio. Juan Manuel Rangel Avendaño fue el actor que personificó a Jesús, mismo que durante el recorrido de más de un kilómetro cargó una cruz de madera de aproximadamente 80 kilos. Los más de 20.000 asistentes al Via Crucis se mostraron conmovidos y a su vez sorprendidos de la escenificación tan realista de los actores que interpretaron la pasión y muerte de Jesús. Para el evento se requirió una inversión de aproximadamente de 100.000 pesos para los 15 diferentes escenarios, vestuario y necesidades técnicas. Al término de la representación, el saldo fue blanco, siendo el único incidente el extravío de dos menores de aproximadamente 3 años de edad, quienes fueron entregados a sus padres en el momento. Con información de Paulina Mares, ADN Informativo.